Hola, bienvenidos a mi canal. Espero tengan buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Denise. El día de hoy les traigo el video de tres a seis meses de ahorros para mi comida, mandado, despensa o como quieren llamarle. Yo me propuse juntar mil dólares para tener para cualquier cosa que necesite, que incluye latas. Uh, la comida, la verdura, la carne, ah, químicos y todo eso. Todo lo incluyo en ese paquete, aunque con esta inflación ya 20 dólares creo que va a ser muy poquito. Pero algo es algo, ¿verdad? Es mejor a nada. Y el día de hoy traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dólares traemos para este juego. Vamos a empezar con el de la Blanca Nieves o de la Snow White. Espero tengan bonita semana. Llevamos 20, 21, 22 y, se, y nos faltan 10 porque se. Nos faltan 10 porque se juntan treinta y nos faltan 10 para juntar los 32 y al terminar vamos a empezar este está muy bonito. Vamos con la cinderella, vamos a pintar dos zapatitos. El otro día estaba viendo una persona y que dice ella: no importa, gente, no importa, gente. Si ella no dijo lo de gente, dijo otra palabra que es americana y dice que no importa que llevamos 22 con esto que le pongo y se necesitan 40 al final y cuando termine vamos a hacer eso. No importa, me critican porque dibujo feo, no importa, lo que importa es el dinero que le pongo al reto. Fíjense en eso, no en que si dibujo bien o mal, muy cierto. Vez, muy aquí cierto. le... Oh, perdón, aquí le puse el sombrero verde. Llevamos 22 y al oh, traigo la boca trabada. Llevamos 22 y al final se juntan 30. Nos faltan 8. Y después siguen estas bonitas tazas. Este es un bando que yo vendo. Ahí está en mi tienda. Que se llama Darmoon LLC. Y vamos a pintar este. O oh, si sí, les decía la muchacha. Vamos a pintar, decía eso: que no se fijen en cómo dibuja ella, mejor pongan atención en cómo ahorra y lo que les enseña. Y aquí juntamos 24, me van a faltar dos: uno, dos, está muy divertido. Y vamos a empezar con esto: era divertida la mujer estaba viendo y vamos a empezar con este me voy a poner 1 2 a lo mejor me va a faltar dinero en este se tienen que juntar 32 pero primero le ponía 1 y luego le puse 2 y en algún momento de aquí me perdí 1 2 y en este se juntan 32 5 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ahí está ya vamos se supone que bien y cuando termine este vamos a empezar con este genio vamos con la pel estaba viendo ayer la película que tiene mucho tiempo libre seguramente en un ratito estaba viendo la película y 21 22 juntamos 32 nos faltan 10 y luego vamos a empezar este estaba viendo la película y era en, en, en vivo alguien la subió y estaba comentando sobre la película que no se disfrutó la ponía en pausa y luego comentaba y decían que la bestia se supone que era la mala, ¿no? Porque la intercambió a ella por el papá. Ella se sacrificó. Y después dice él, no, pero la conclusión es que la bella era la mala. Dice porque usó el espejo a su favor y se fue. Y gracias a eso vinieron la, la gente mala del pueblo, el Gastón y todo eso, y lo quisieron matar. Por qué? Porque ella seguía prefiriendo al papá. Entonces puso la vida de él en peligro por la de su papá. Entonces la mala de la historia era la belle, o sea, la bella, que porque no le importó la gente del castillo, así estuvieran encantados no les importó. Ella siempre iba a preferir a su papá. En la vida real te pones a pensar. Ay, yo no me llevo bien con mi papá, pero no por eso le deseo el mal, ¿verdad? 22, ¿Qué harías? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la bella era la mala o no? Vamos a hacer el zapito. Se ven cosas muy interesantes en el TikTok. O en... E ese era un en vivo de YouTube, el que le estoy hablando de la película. Era, en el... era de YouTube, un en vivo. Y el muchacho hablaba de eso. Uno, dos. Y conté mal. Me no falta un dólar. Bueno, ahorita cuento todo. Ya ven, por andar platicando. Aquí lleva, se juntan 40 al final y llevamos 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Llevamos ya 20 dólares, nos falta la mitad del camino. Déjenme contar para ver por qué me falta. Pues solo un... voy a pintar la mitad de la letra. Porque no encontré el dólar y no le voy a quitar a otro para ponerle a esta. Así que nada más le voy a poner un dólar y para la siguiente le pongo el dólar que falta y otro. Pues esto sería todo por hoy. Yo les. Um, volviendo a la película, ¿no? Yo veo mucho los en vivos, me gustan más porque los estoy escuchando. Y no están metiendo los comerciales y cosas así. Pero veo muchas las de las películas o las de que están platicando películas de espanto y cosas así. De terror, lo que sería de terror. Porque está el terror psicológico. Está el terror. Ah. Uh... se me fue. ¿Cuál otro terror? Pero esas estoy escuchando me gusta ver las los podcasts paranormales que ha, de cosas que hablan así me gusta pero pues está triste porque dicen que van a quitar el TikTok no que ya aprobó el Senado aquí en Estados Unidos quitarlo y que les dieron qué seis o nueve meses no para venderlo el CEO de TikTok dijo que no lo va a ver y pues sí le va a afectar, le va a afectar a, a Aquí Estados Unidos, ¿no? Que puedes agarrar un, un IP para poderlo usar. Pero no vas a poder descargar actualizaciones que sería en Google o en Apple. En México creo que también va a afectar por lo de las descargas. Si utilizas el Apple y el Google, no vas a poder descargarlo. Así que sepa cómo vaya a quedar todo eso. Y yo que me iba a abrir una cuenta de TikTok de mi tienda. Sobre mi canal, pues no, ya no lo voy a abrir porque si no va a funcionar, no tiene caso. A lo mejor lo abro en Instagram, pero en fin, como casi no tengo cosas que hacer, quiero meterme en más broncas. En fin, les deseo que tengan bonita semana, que sus metas se cumplan. Ya saben, suscribirse es gratis, uh, dejar un mensaje, uh, un comentario es gratis, dar like es gratis. Si están interesados en mis retos. En la cajita de descripción está el enlace que se llama Darmon LLC en Etsy y nos vemos para la próxima.